¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos todos, todos y todas, y todos los avatares, y todos los trolls, y todo lo que pulule por ahí, a este nuevo miércoles de videojuegos aquí en Real o Virtual, donde se prueba lo bueno, lo malo, lo regular, lo estupendo, lo desastroso que nos trae el catálogo de juegos virtuales, ya sea en Quest, en PSVR, en Rift, en Steam. Mejor no entrar, ¿no, Gaby? Ahí no entramos. Da un poquito de miedo entrar en Steam sección VR este año, ¿eh? Da un poquito de, bueno, de miedo, de pena, de disgusto o ganas de cerrar los ojos y pasar página. Ahí está. No estamos, aquí no estamos para bueno, para eso están las universidades, ¿no? Quiero decir, para eso están los cursos. O sea, para que alguien aprenda a hacer VR y te mande su ejercicio de segunda semana de Unity, para eso ya hay otros canales, hay otras cosas, ¿no? Digo yo. No hacernos perder el tiempo en tanto el tiempo y el dinero. Pero que si aprendéis, aprendéis. O sea, que de vez en cuando salen cosas divertidas. Como sea, que no vamos a entrar en eso. El día de hoy va a estar plagado de cosas buenas, creo. Vamos a empezar con... Bueno, empezamos rapidito, si queréis. No te quejarás, ¿no? Tienes ahí... No me quejaré. Juego. La Virgen. Tienes un triple A, te ha tocado, Oscar. No. Cae un triple A de refilón en el que uno puede meter la cabecita y decir, ostras, ¿cómo puede ser esto cuando llegue de verdad? Hasta entonces lo que tenemos es, pues eso, un buen intento de algo que... No sé. Gran mod. Bueno, sí, el mod. Venga, si queréis, empezamos fuertecito. Vamos a ver los cuatro juegos que os tenemos reservados hoy para que no os gastéis el dinero vosotros y no lo gastemos nosotros. Y si merece la pena, pues ya decidís vosotros si os lo gastáis o no. Ahí vamos. El primero, Blue Planet VR. Esto os lo presentaremos después. Lo jugará el señor Gaby, que está aquí con él instalado. Ocupa rato, ¿eh? Ocupa 18 gigas. La virgen, sí. Ya puede ser bueno. La leche. 18 gigazos, sí. Bueno. Pero bueno. Sí, sí. Ah, bueno, y daros a vosotros la... Sí que se juega, bueno. Tiene algo de a la Delta o algo así. Ahora lo veréis. Entre comillas. No es todo contemplativo y ya os adelanto que mis primeras impresiones son buenas. Bien, a eso es lo mejor, ¿ves? Vamos ahí, con el segundo. Ahí discrepo, pero luego lo hablaremos. Gadgeteer de Metanaut, que lo jugará Ramón en PSVR, si todo va bien. Porque ha llegado a PlayStation VR ayer, por eso mismo. Sí, sí. Bueno, juego sencillote también, pero muy complicado en cuanto a las máquinas que puedes llegar a hacer. Luego lo vemos. Path of Mobile VR Vacation Odyssey. Mira, aquí está. ¡Qué guay! Viene un juego adulto donde los haya. Juego Surbios, que debe estar pasándolo un poquito mal últimamente. Y ha decidido meterse en esto. ¿Trampa o no? Lo veremos en un rato, ¿vale? Y llega lo último de lo último, esto es super mega clickbait, o sea, si entráis aquí y no sabéis de qué va este canal y nos vais hablando de Red Dead Redemption 2 VR, deben decir, ¿esto se han vuelto tarumbas o están haciendo el clickbait de rigor? Pues no, viene un mod que te puedes meter dentro, que se vea así o no se vea así, pues ya dependerá de muchísimas cosas, y eso es lo que vamos a descubrir esta tarde, si os parece. Sí. Por aquí vienen con la lección aprendida ya, por lo que estoy viendo, y dicen, yo le tengo ganas al Path of Mobile. Eso es rebajar el listón tan bajo que ya cualquier cosa va a molar, ¿no? O sea, quiero decir que no vienes diciendo, joder, cómo se presenta la tarde, qué guay. No, o sea, que ya venimos... Lo de tenerle ganas, ¿eh? Claro. ¿En qué sentido? Claro, bueno, lo que sea. Pues vamos con el lío. Como pues venga, al lío que lo tienes tú sobre todo. Fuerte, sí, ¿no? Vamos a explicar el porqué. Probablemente entre lo que demande el juego, lo que demande hacer el link, lo que demande hacer el todo esto, puede llegar a ser que se cargue y nos carguemos el directo y volvamos. No os vayáis. Si veis que esto se apaga, tenemos que reiniciar medio Madrid, Cartagena y Pamplona, porque se ha ido abajo todo. Así que lo veremos, ¿vale? Yo qué sé, lo vamos a intentar. Venga.
Yo, si, venga, si el otro día conseguí estar conectado yo con la aplicación de Oculus Revive, Steam y Windows Mixed Reality y un juego, más la transmisión en directo con dos pantallas abiertas y no sé, alguna cosa más que se me olvida, y tampoco tengo yo un mega PC, yo creo que ahí tú, Oscar, no vas a tener ningún problema en mover un jueguito ahí del oeste de Chichinabo. Cuatro polígonos tiene. ¿Os han propuesto ya como partner, cómo se llame, de Twitch? Ni partner, ni affiliate, ni amigo, ni primo, ni nada. No hay amor todavía entre nosotros y Twitch. Está aplicando, que todavía queda un poquito. Hay recelo. Nos miran con recelo. Dicen, ¿qué hacen tres tíos aquí de su edad haciendo el gamba los miércoles? Pues... No sé. Yo he recibido un bikini con un logotipo de Twitch. Yo no sé si es una indirecta ahora o qué es. Pero... Con la zoofilia y esas cosas, que ya sabes. Sí. Bueno, a ver. Wow. Le voy a dar al botón. Yo creo que lo mejor del mod es esto. De momento va. Que tú mueves la cabeza, ¿no? Y el menú se mantiene ahí. Es un logro esto ya en el videojuego moderno. O sea, hemos visto cosas peores solo en VR, sin mod y con mod. Sí, sí. Podría estar fijo, acompañarte. Bueno, yo le daba... Y entonces aparece... Decirme, como yo no os voy a ver... Y para no hacer pues el idiota yo solo... No, digo que... Una bonita postal en blanco y negro o en sepia, parece, bien. Que si se cuelga, esto va a ir solo. Entonces yo no voy a veros si se ha colgado. Si veo que no me responde nadie a los 10 minutos, es que se ha colgado. Vale, llamarme por teléfono o algo que vibre o que... De momento, las bonitas postales en tono sepia lejano oeste se ven. Sí. Bueno, tiene su encanto ver esto en VR. Yo pensé que no lo iba a ver. Yo nunca he jugado al juego. ¿Es que ahora, la intro o algo? Para boom, pam, pam. Voy a aparecer en algún momento. Si esto no se cuelga, se está tomando su tiempo. O sea, es el principio. Yo no he jugado ni al primero. No es el primero. No es el, ¿ves? Entonces ahí sale eso. Y ahora, señores y señoras, con todos ustedes, un triple A dentro de unas gafas virtuales de 350 euros que se ve. Prrrum. Tal que así. Pues de momento verse no se ve mal. Ahora veremos cómo se mueve. Voy a mover la cabeza muy despacito para no marearos vosotros y no marearme yo. Entonces, le voy a dar un botoncito. La sensación de que va un poco a pedazo, pero no sé si es por el streaming. Mira, voy a darle aquí. Uno, dos, tres, cuatro, pues no va. A ver. ¡Calla! ¡Tú! Ahora, no va, ¿no? No, ¿qué quiere hacer? Ponerme en primera persona, y supuestamente es el botón este. Ah, que eres tú en tercera, vale. No me cago. Yo me creía que estaba viendo ese tío. ¿Ves? Este soy yo. Ah, o sea, el que vemos ahí con un abrigo, digamos, azul oscuro, azul marino, ese eres tú, tu personaje. El problema es que se queda el ratón aquí metido. No sé por qué, te voy a intentar hacer una cosa. A ver. Vamos, chacho, ahí. Ahí está. Ahora sí. Para que no se vea así raro, tengo que volver al juego. Ahí. ¿Se ve más o menos o va peor? Sí. ¿Y seguís estando ahí? Seguimos estando aquí. Los que están en su casa, que griten, que den patadas al suelo y así. Bueno. Están. Bueno, va a... Mira. Tiene ciertos problemas. El juego tiene ciertos problemas. Primero que me está yendo como a 25 frames, un ojo y el otro a 6, más o menos. Entonces, tiene ciertos problemas. Y es que cuando... Mirad, eso no se va a notar en el juego, seguramente. No lo estoy viendo. Pero yo estoy viendo ahora... Hay una rama que está pasando por detrás del madero. El árbol. Ese sigue. Uh-huh, el pino. Bien. Todo lo que son las texturas alrededor de las texturas del madero... empiezan como a corromperse cuando llegan al madero. O sea, yo ahora mismo, la mitad del árbol, o sea, las ramas que están casi chocando, un poco más, un cacho así, se ven fatal. Fatal. O sea, es como si todo lo que estuviera alrededor de... madre de Dios. Todo lo que estuviera alrededor
se viera raro en la estereoscopía. Nosotros lo vemos un poco a veces a saltos. No sé si eso lo estás viendo tú también o es cosa de la transmisión. No me preguntéis por mi experiencia. Porque... No, pero ¿te va fluido? ¿Cómo me va a ir fluido si tenemos el ordenador? O sea, esto... No, ya por eso, que lo vemos un poco a pedazo. Bueno, pero... Tú bueno, tienes una 2080, era la sí. gráfica. Pero es que vamos a ver sí. que estamos haciendo un directo con tres cámaras. Sí, sí. O sea, es imposible. Que, es que ni el ordenador es por ponernos en contexto, que efectivamente a lo mejor con un ordenador de la NASA y pues podría ir esto más hola. Fluido, el juego y la transmisión a la vez. Pero hola, bueno, caballo. El caballo es flipante. Que lo pongan ultra low. No, ¿por qué? Pero hombre, tampoco hay que... Uy, dale, dale. Yo me muevo, ahí hay un... No sé, yo he jugado a unos cuantos Assassin's Creed con Borbs y la sensación de estar ahí, aunque no se podía, digamos, interactuar con el entorno, porque esto no, es mucho no está mejor hecho que para la VR, pues bueno... Me resultaba lo suficientemente satisfactorio como para repetir. Si me dices que este con este mod, el Red Dead Redemption 2, se ve mejor que con Borbs, pues... A ver, yo lo he probado sin el directo, y yo creo que merece la pena. Creo que hay cosas que son difíciles de tragar a veces, porque los movimientos son raros. Ya os digo que todo lo que está alrededor de las texturas... hace cosas raras, ¿sabes por qué? Entre otras cosas porque no es que haga cosas raras, es que es el estéreo. Sería como un ojo lo ve, el otro no, entonces hay como una especie de sombra alrededor de cualquier objeto que sea tridimensional, que se mueva, cualquier objeto dinámico, raro, ¿no? Entonces, pero claro, esto es... Eso quizás por la técnica caso. Que usa para... esa de ojo alterno o algo así, ¿no? Para eso renderizar es, eso es, eso es. El 3D. Entonces, la gente que ha probado el mod de GTA V, que es del mismo autor, pues también comentaba que esos problemas, ¿no? Y ese mod tiene fama de ser de los mejores. De hecho, este título todavía está, digamos, el mod en Early Access, en acceso anticipado, lo acaba de sacar y le falta mucho trabajo. Pero bueno, si no sé cuánto se podrá mejorar. Comentan que tercera persona se nota menos, eso que dice Oscar. Pero... Ya, pero en tercera persona yo no juego, yo lo siento, pero yo si no es en primera, en la VR, este juego en particular, me resulta de maquinita si lo juego en tercera. A ver, si tienes el juego ya en PC, pues a mí no me importaría pagar pues creo que son 10 euros al desarrollador, que oye, mods son gratis, pero no tiene por qué serlo. Sinceramente es una una auténtica maravilla, joder. Es una auténtica maravilla, pero una auténtica maravilla de la ciencia. O sea, que esto sea un videojuego, que esta tenga la vida que tenga. Ahora también os digo, cuando estás jugando en virtual, te das cuenta de que tienes sus pequeñas trampas, ¿no? De que los juegos así tan abiertos, de pronto, tienen unas cosas ahí que le empiezas a ver el cartón, ¿no? Cuando te giras se ven cosas por los bordes, ¿no? A lo mejor estamos viendo eso que dices tú. Yo estoy viendo a veces cosas negras. Es que está fallando el streaming. El streaming. Es realmente sobrecogedor cuando esto de verdad empiece a funcionar como tiene que funcionar, ¿eh? O sea, completamente sobrecogedor. Por eso, estas cosas desmerecen a cualquier cosa que luego veas. Claro, luego después de esto te pone el puzzle bobble, con todos los respetos para el puzzle bobble, y dices, me estáis tomando el pelo entre todos, ¿no? O sea, entre todos. Lo que estáis haciendo desde luego que hoy sube el listón, desde luego. Mira la bueno, nieve. Las pisadas. A ver, está claro que visualmente tiene que ser una pasada estar ahí. ¿Sí echas el ligadillo? No, de verdad que no echas el ligadillo. No, yo creo que si tenéis... espera, es que ahora tengo... ¿Ves? Esto es lo que os quería enseñar. De vez en cuando vienen cinemáticas que falla la cámara el ojo izquierdo y entonces te empieza a dar señales en el cerebro de tienes que ir al baño. Las cinemáticas... Uy, hace cosas raras. Pues. Salta mucho la cámara, claro, es que esto es imposible. Entonces, pero mientras que no te la mueva mucho, que si son saltos tampoco pasa nada. No pasa nada. Bueno. No pasa, mira, vamos a montar en caballo. Sí que os quiero decir, y lo dijimos otro día en la hora virtual, y yo me vuelvo a repetir ahora,
quien diga que con un parche de 100K o de 10 megas o de lo que sea se convierte esto en realidad virtual, no, es mentira. Esto no es un juego hecho para realidad virtual y se nota por todos lados. Primero vas con mando, luego las cinemáticas, las técnicas, nada está... El mod no va a poder hacer casi nada. Lo hará como Skyrim cuando mejoren... Pero ya Skyrim ya era en virtual, no era, era un mod para un juego virtual. Cuando Red Dead Redemption, si es que algún día sale en virtual, podrán hacer mods que los mejoren. Pero a día de hoy hay cosas que nunca, jamás vas a poder hacer, con lo cual no me vale. O sea, el tío lo que ha hecho es estereoscopía y ponerte aquí en un punto que es jugable. O sea, que por favor, dejemos de decir eso, de es que con un parche se convierte en VR. Estoy con un mando de Xbox. O sea, el dineral absoluto que debe costar pasar este juego a VR, si estos juegos valen cientos de millones de euros hacerlos. O sea, necesitarás otros millones más para convertirlo en VR. ¿Quién tiene esos millones más si todavía somos los que somos? Si somos 500.000, 600.000. Rockstar los tiene, pero se supone que está haciendo un juego VR de mundo abierto, ¿no? Sí, exacto. O sea, no me creo que está... No me creo. Mira, el caballete. El caballete. La noticia es de julio del año pasado. Pues tardarán tres años. Saltó por una oferta, de empleo de LinkedIn, saltó. Uh-huh. Que estaban haciendo... un juego de mundo abierto de VR. Pues tres años... Sony que haya pagado, imagínate, por ejemplo, Sony. Yo, por ejemplo, con montando en caballo o en camello en el Assassin's Creed Origin con Borbs, yo me mareaba. Aquí ya no. Aquí, bueno, pues hombre, seguramente ahora me quite las gafas y esté amarillo. Pero no tengo yo la sensación de haberme mareado demasiado. Completamente. Esto que te pone cinemáticas mientras que va bajando. Sí, bueno, ha pasado tiempo, vamos a hacer una narrativa, tal. Ahora el tío se pone, le dirá, mira, son sus huellas, caballos, muchos caballos. Pues vaya, vamos. Y entonces, si lo que quería era sacar, para que veáis cómo se sale de la narrativa, que no solo sea ahí. Pero bueno, y por aquí deberían estar mis primos. Mira, mi primo, ahí está. Y mi tío. Ahí está, hola. Y entonces, de vez en cuando se vuelve un poco loca la cámara. No es para nada absolutamente recomendable a aquellos que no tienen todavía las piernas virtuales. No es para nada recomendable como primera experiencia VR. No es para nada recomendable que la gente vaya diciendo que Red Redemption tiene VR en mod. Que no. Nos pongamos como nos pongamos. ¿Que mola? Pues hombre, mola porque habida cuenta de los juegos que han llegado este año... Nos tiramos a esto así con la carnaza, ¿sabes? A la yugular. Esto es lo único que tenemos. Muchas veces. Entonces, pues vale. No sé por ahí si los comentarios... ¿Os habéis ido? ¿Se ha colgado? Sí. Sigue, seguimos en directo. No, seguimos. Seguimos por aquí. Yo ahora mismo estaba leyendo los comentarios. Están ahí, pues, hablando del Hellblade. De las cinemáticas que decía que... Está mucho mejor el Hellblade. Hellblade está mil veces mejor hecho. O sea, esto... O sea, Hellblade es un juego. Esto es un mod, joder, esto es un intento de algo. Sí, Hellblade lo han hecho oficial ellos, los desarrolladores. Por eso. Mira, ahora se para, ahí hay un humito, ahora se parará y subiremos esa loma. Esperar aquí. Venga, pues vamos. Y entonces ahora te puedes bajar. Otra cosa es que me acuerdo de los botones para bajar. Pero bueno, dice, bueno, caballeros, ha llegado el momento. Y da unos aplausos y aquí estamos. O sea, es sobrecogedor. Lo que te digo es que es sobrecogedor los escenarios. La verdad es que el mismo que tiene el juego, sí, los detalles, los el brillos. Paisaje, este momento de este paisaje nevado es para jugarlo en agosto, cuando estemos ahí a 39 grados. Es verdad que se ve borroso algunas cosas, texturas que están por ahí medio flotando. Pero digamos que está a un 70%, a un 60%, que es bastante para un mundo abierto. Pero no es Oasis, no es... Venga, chaval, bájate. Mira qué detalle. Me estás convenciendo casi demasiado, que está de oferta además en la tienda de Epic, que lo puedo conseguir por 20 euros, pero que tengo ahí 10 euros de cupón. Steam también está de oferta. Sí, la misma oferta, un 33% de descuento hasta el 31 de mayo. Dice que vaya a 40 euros, vale, ahora. Entonces voy ahí... Y hasta el 17 de junio en el Yo sé que si lo pillo no lo voy a jugar porque son de estos juegos que te tienes que pegar 100 horas, 80 o 90 para sacarle todo el juego. Pero la verdad es que me gustaría estar ahí.
No, no, es que, estar. es que estás, o sea, es que te pones y aparte que... Aunque luego no, las cosas que te vaya a dejar hacer el mod no sean muy inmersivas, pero simplemente estar en esos gráficos. Es que luego me va a tocar a mí hablar del Blue Planet con esto fotogrametría y se ve mejor esto. En teoría esto es el... Este es el... Dice por aquí que todavía no han visto un huevo de caballo. ¿De qué está pasando? Eso se muestra los domingos en horario de adultos. Esto es horario infantil. Es el easter egg. Es el easter egg. Venga, vamos a volver a verle a ver los bajos. Por cierto, Gaby, ¿tu cámara se ha quedado pillada o tienes latencia? Esto tiene que ir a pedos ahora mismo. Si va todo el universo. O soy yo que me va. Mira, acércate a tu caballo y mírale los cataplines. Yo ahora sí creo que me muevo yo un poco así como el juego, pero puede ser precisamente porque está el ordenador de Oscar al cargo de todo, de la transmisión de... Ahí está. De ahí está. Ahora tendrá congelado. Ahí está. Caballo bueno. Caballo bueno, que tienes frío, ¿eh? Pues a mí Oscar, que nos hemos congelado un poco aquí la transmisión. Todos. Bien, o sea, sigue funcionando, pero creo que yo estoy un poco congelado, por ejemplo. Ramón, yo también lo veo a saltos. Pero bueno... Pues espérate. Que a lo mejor vamos cambiando. Yo creo que sí. Siguiente. Yo creo que mirar los menús. Sin pegar un solo tiro ahí en el oeste, ¿esto qué es? Los menús están bien hechos, o sea, flotan donde deben. O sea, quiero decir, no hay nada rotísimo, no hay nada que de repente solo te salga en un ojo, no hay nada que te salga, que atravieses y te caigas la montaña para abajo, no hay nada que el caballo se ponga a volar y desaparezca. ¿Qué tal se lee? Se lee perfectamente, pero perfectamente. En Quest 2 se lee perfectamente. Nosotros lo estamos leyendo bien aquí. O sea, no, que no hay. Y aparte que tiene 6DOF, o sea que tú te acercas. Oye, y el disparar, Oscar, ¿cómo va? ¿Va con la cabeza o con el gatillo? Va con la cabeza. Leí. Va con la cabeza, apuntando con el movimiento de la cabeza. Pero bueno. Cosa que no está nada mal. Bueno, pues si queréis... Como la Resident Evil 7, así con la cabeza. Si queréis... Uh-huh. Sí. Así, me voy yendo como... Pues... Haciendo ¿Puedes disparar al caballo, Oscar? ¿Puedes disparar al caballo? ¿Puedes disparar al caballo? Pues no, porque eso es maltrato animal. Dale. Da igual, a quien sea. Verdad, es porque pegues un tiro. Que no puedes disparar, no puedes disparar. Que no puedo disparar, no sé disparar. Pues dispara al aire, yo qué sé. Que no puedo disparar. ¿Se me ha cargado o qué? Ahí ha salido algo. Madre mía. Bueno, tiene muy buena pinta. Incluso así, solo como decías tú, por verlo, ¿sabes? Sí, si tiene el fuego, lo que hablábamos el domingo, ¿no? Yo quiero que lo quite ya porque es que me está tentando demasiado y no quiero. Hice el propósito este año de no gastarme dinero en juegos que no voy a jugar y este sé que va a ser de esos, que lo probaré. Me encantará los paisajes. ¿Cómo puedo hacer para que va a salir del juego? Espérate. Mientras tanto, a lo mejor me voy yo preparando con el Blue Planet. Venga, dale, vamos a ponerme el visor. Saliendo de Red Dead. ¿Qué sabrá? Bueno, pues ya está. ¿Qué? ¡Ve! Ahora estás moviéndote muy deprisa. ¡Me he vuelto loco! ¿Qué ha pasado? Es el bibliotecario binario auténtico, tío. Ha pasado algo, ¿no? Ah, a ver. ¿Qué está pasando? Se ve que se tiene que actualizar ya. Ahora. Que ahora se actualiza. Todo lo que se había quedado ahí en la mina. ¿No? Me ha dado un poco ahí una hiperactividad, pero ya vuelvo a mi ser. Sí. Tú estás ahí. Estaba flipando. Digo, vamos por delante. Se ha colgado el universo y estamos viendo cosas por delante de que pasen. Entonces era el buffer que se había quedado ahí pillado. Bueno, sí, pues eso. Que no sé qué os ha pasado, qué os ha gustado, si os ha gustado esto, no os ha gustado, pero esto es lo que hay. Ahí me ha molado, Está molado. Pero bueno, ya he audicionado porque... A mí me ha gustado tanto como para ir a comprarme el juego y el mod, la verdad. Muy bien, pues después de un juego que ha costado, o ha debido costar la friolera de 120 millones de euros y que ha recuperado 400 millones de dólares, vamos a ir a otra cosa, mariposa. Retomamos lo que son nuestros miércoles, ¿no? El via crucis de los miércoles.
¿Qué es? Blue Planet VR, que estaba en Steam y ha llegado a Quest, llegó la semana pasada. Y esto está creado por la empresa, se llama igual, Blue Planet VR. Y es una aplicación para ver lugares recreados, o sea, lugares reales, recreados con fotogrametría. Y muchos de ellos te puedes teletransportar. Te puedes mover por el escenario, no es una imagen como la típica 360. Pero dame un segundo, Ramón, vamos a ver. ¿Esto está llegando a algún lado? ¿Estamos emitiendo en directo ahora? ¿Alguien sabe? Porque a mí se me ha colgado Twitch. Pues voy. Espera. A ver. ¿Ya? Se ha producido un error de red, inténtelo de nuevo. Pues no. A ver. A ver. Ahora va. Ahora sí, dicen por aquí. Dice... Yo veo. Ah, ahora ha vuelto. Vale, sí. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Bien. Pues, bien. Bueno, en caso no se ha escuchado nada, vamos a probar Blue Planet VR, que es una aplicación que utiliza la fotogrametría para recrear lugares reales y que podamos movernos por ellos. Que no sea solo una imagen 360 estereoscópica, sino que te puedas mover por ellos. Uh-huh. Entonces, pues nada, Gaby, explica ya dónde estás ahí, ¿no? Yo estoy adentro, estoy en el menú, que me veis rodeado de esferas, cada una pues es un paisaje, un escenario, hay un total de 40, son escenarios del mundo real que han sido recreados por fotogrametría, que a ver si consigo decirlo bien sin trabarme la lengua. Si queréis, Gaby, sé que es un coñazo esto, pero vamos a ver, porque está dice gente que va y viene, va y viene, va y viene. Entonces, si queréis, vamos a subir el buffer, ¿vale? Vamos a subir el buffer. Y que sea lo que tenga que ser. Porque a lo mejor se ha quedado el buffer un poco ahí. A mí me sale dando vuelta esto. Claro, pues eso, pues eso. Estamos aquí intentando arreglar las cosas. Pitipin, pitipin, pitipin. Se sigue colgando. El problema está en que... Nada. ¿Qué ha pasado? No, que hostia con el rendit, digo. Sí, yo sabía que la cosa iba a estar un poco tiesa. Yo no he visto ningún corte, se habló la hiperactividad de Gaby. A mí me va bien ahora, se me caía antes con Red, suena a Star Trek. Por cierto, buenas tardes, muy bien. Yo lo sigo viendo, pues yo no. Yo que estoy haciendo el streaming, no me veo. Yo tampoco lo veo. Pues por ahí hay gente que le va perfecto. Vale, pues ala, seguimos, ¿no? ¿Seguimos? ¿Os parece que sigamos? Venga. Me tiro a la piscina. Piscina creo que no hay, pero sí que me puedo tirar en ala delta Heiser. ¿Cuántas? A ver, son 18 gigazas, ¿eh? O sea, ahí dentro tiene que estar medio mundo metido. Pues medio mundo no, son 40 localizaciones. Habría que decir que son 39, porque hay una que se llama Evo Espiral, que es como una recreación de la evolución del ser vivo, si queréis luego entramos. Pero vamos a entrar a lo que son los paisajes, por ejemplo, al templo de Prambanan. Ups. A ver si se carga la primera. Hemos tenido suerte. Vosotros lo estáis viendo en plano, yo lo estoy viendo completamente tridimensional y no son gráficos generados por ordenador, CGI, esto es fotografía, miles, decenas, cientos de miles de fotografías para crear pues esta reconstrucción 3D de este templo asiático. Nos podemos mover con un teletransporte un poco básico, que es apuntar con el botón A, un rayito verde que veis ahí en el suelo, y nos vamos moviendo. Voy a mover un par de veces o tres, giramos con el stick por grados, no tiene giro suave. No, esto es más una experiencia o incluso un experimento que un juego, una aplicación que tenga, pues bueno, aquí no le pidáis colisiones, movimiento libre, giro suave, porque no lo tiene. Pero a mí, cuando la probé en Steam, que allí hay una demo gratuita, me dejó con la boca bastante abierta, porque acostumbrado a ver, pues no sé, vídeos 360 grados que no terminan de verse con calidad, pues esto tiene una calidad muy, muy grande.
Qué bien. Si os fijáis a lo mejor en los detalles de las rocas, es que se ven completamente tridimensionales. ¿Sí? No es fotografía, y bueno, luego tienes puntos de interés, como hay un poquito ahí adelante, que no sé si voy a entrar. Aquí si tocamos ahí, pues bueno, puedo ir a. No sé si voy a poder llegar porque. No, le voy a dar al monitor. No. Vamos a. No, son 40, no voy a probar todos. Voy a ir a uno en el que sí que puedes hacer algo más, que es volar en ala delta. A ver si volvemos al menú inicial. Lo que veis aquí. Bueno, para empezar está en español: vuelos sin motor, objetos, paseos más largos, caminatas cortas, miradores y población. Entonces, voy a ir a uno de estos de ala delta. Voy a ir aquí, a este. David, tú puedes andar, ¿no? Con escala de habitación. Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, a ver, puedes andar por teletransporte, a saltos. No puedes andar en movimiento libre por el paisaje. No, pero andar tú físicamente, digo. ¿Tienes 6DOF? Sí. Claro, tú puedes inclinar y andar, que yo sepa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora no lo hago porque estoy sentadito aquí en la silla. Lo que sí que ocurre a veces, ahora estaréis viendo en negro. Sí. Porque hay algunos que tardan mucho en cargarse. Bueno, hay gente que ve negro todo. Pero... el futuro. Entonces, se ha colgado Twitch. Sí. No. Twitch, si se ha colgado Twitch, ya son dos cosas que se han colgado. Madre porque mía. Pues sí, Blue Planet también. Un segundito. Eso nos pasa por venirnos a Twitch. Venimos, venga. Ya ves, justo nos venimos y lo cambian todo, se va todo. Voy a volver a reiniciar aquí esto, a ver si tal. ¡Hola! ¡Hola! Yo sigo viendo. Aquí hay dos o tres que nos siguen viendo, el resto no. Ahora es cuando superaremos. Alex Pedazo, que está en Francia. Yo he salido de Blue Planet y he vuelto a entrar. Porque ya os digo que a mí me ha pasado en alguna ocasión que no entras a la primera a los paisajes. Mira, este también es, antes de, a lo mejor los que son de vuelo en la delta tardan más en cargarse, y visto como tenemos la tarde, no la vamos a liar, vamos a ir a otro que es realmente, pero de quedarse con la boca abierta. Mirad esta habitación con estas pinturas. Este no puedes mover los faroles esos, ¿no? O las cosas, ¿cómo se llama eso? Uy, pues sí, lo probé yo. Ah, sí. ¿Ves? Se pueden. Y suena, ¿no? Pues como he bajado el volumen para iros a vosotros, pero ahora lo voy a subir. Sí, suenan. Ah, bueno, suena aquí una musiquilla que no sé si es muy agradable. La voy a quitar. Pues mira, no se me había ocurrido a mí probar las campanas, faroles, no sé muy bien cómo tendrá su nombre, que yo desconozco. Pero la calidad de... O sea, la sensación de estar realmente en este templo, en esta habitación, con estas pinturas, con estos colores tan vivos, es absolutamente inmersiva. Es decir, yo ya no necesito viajar a este lugar para verlo en el mundo real. Este es impresionante. O sea, es fantástico. Esta aplicación cuesta 25 euros... que, pues bueno, puede que haya algunos que les parezca caro por una aplicación en la que, pues bueno, no vas a hacer casi nada. Vamos a intentar otro paisaje. Son quests, si tenéis PC, este... lo tenéis por 21 euros y hay una demo en PC que podéis probar. Mira, con varios de estas experiencias. Aquí, por ejemplo, esto lo habéis visto en millones de fondos de pantalla de Windows, Pues una cosa es verlo en monitor plano y otra cosa es estar aquí dentro de estas formaciones rocosas, viendo cómo entra la luz. Gaby, una pregunta que te hace John y que también me pregunto yo. ¿Hay mucha diferencia con la versión de PC? Yo en mi caso no he podido probar la de PC. No, ninguna. Bueno, es decir, alguna habrá quizá. Yo la de PC la probé hace tiempo y no, si no pierde calidad reciente. Por eso. No pierde calidad por estar en Quest. De hecho, yo lo probé en PC con el visor HTC Vive, el primero, que tenía menor resolución que la Quest 2, con lo cual probablemente lo esté viendo mejor en Quest 2 que en PC. Dependerá del visor. Por aquí dicen que siguen los errores. He entrado en una cosa que se llama el servicio de Twitch y hay un pico de mogollón de errores de gente que está diciendo que no le funciona. No solo somos nosotros, o sea que
que si no sé si nos oís o no, lo voy a poner aquí en el chat. No somos nosotros los que generamos el error. Parece ser que la gente... ¿Has enseñado a la Delta, David? Está. Lo he intentado, pero se ha colgado antes esto. Entonces voy a intentarlo si queréis otra vez, si funciona bien, y si no, pues pasamos a otro juego, porque este tampoco tiene mucho que hacer. Vamos a ir a estas cascadas de Islandia. Vamos a intentarlo. Muy bien, muy bien. Por aquí Mystic dice, no nos ve, pero me imagino que están todos desnudos. Es un... no sé cómo tomarme eso. Pues a lo mejor cuando vuelva, imagínate que cuando vuelva la imagen estamos desnudos de verdad. Eso sí que habría molado, ¿eh? Ay, pues lo de volar en ala delta por desfiladeros islandeses va a ser que en directo no lo vamos a poder ver porque es la segunda vez que lo intento y no termina de cargar. Ha puesto la de la izquierda. Yo puse la de abajo, vale, del todo, o sea, de las cuatro que hay. ¿Cuál has puesto tú? Pasaros a Twitch, que mola mucho Twitch, pasaros. Anda, muy bien. Por Twitch. Vamos a intentar. Vamos, yo he probado. Yo no transmitiendo en directo, he entrado en todas, ¿eh? Alguna vez me dio algún error. A mí me cargó Quest 1. Y yo lo que decía con Quest 1, sí que hay algunas que yo creo que se colgaba o tarda un siglo. Es que se quede en negro. Vaya día de cuelgue llevamos. Yo creo podemos jugar algo que funcione. Como se cuelga el Bubble Bobble ese, lo dejamos y no volvemos a hacer un directo nunca. Ahora sí que estoy volando por encima de un glaciar islandés. Pero esto es un poco raro porque no sé por qué vas en ala delta. Llevas una ala delta en miniatura delante, ¿no? Esto es como el volante que tienes que inclinar el ala delta que ves para girar. Ya, pero en las imágenes se veía una ala delta como que lo mirabas tú a la izquierda, ¿no? Que veías la... Sí, en la imagen de la publicidad sí, en directo, digamos, dentro del juego yo no lo he encontrado. Yo lo que probé ayer era esto. Yo no sé si es que en PC sí que sale la delta completo. Sí que puedes subir. Pero da sensación de estar haciendo algo, o es que te han puesto ahí fotogrametría. A mí me está dando sensación hasta de frío estar encima de este glaciar. Esto es completamente 3D. O sea, hoy estamos en paisajes nevados, esto es completamente... sensación de estar aquí. Que la versión de si PC te acercas al suelo sí que ya se empieza a notar los defectos, sí que se empieza a notar, pero bueno, si te alejas un poco como en Google Maps. Bueno, ¿no? Efectivamente. Pues... Que comentan que en PC hay efectos de luz volumétrica y tal. Yo, hombre, algo se tiene que notar, joder, hay una diferencia de potencia, ya sabéis. Obvia, claro. Pero bueno, oye, Y con Quest 1 a mí me ha decepcionado esta aplicación. A mí presencia la justa, ¿sabes? No sé, bueno, de eso, si la habéis probado. ¿Por qué no se podía disparar? ¿No? Si te ponen el mismo mapa y no, te ponen un tío a disparar, pues te hubiera gustado. Es lo que os digo, yo me parece un precio demasiado alto para lo que yo probé en Quest 1. Solo digo eso. ¿Qué vale esto? ¿Qué valía? 25 euros. 25 euros. Entre 18 gigas sale a 0,90 la giga, que está bien, hombre. Pero fijaros. Otros son 500K. No todo tiene que ser peat, tío. De hecho, me voy preparando el Galletier ya. No, mola. Que seguro que se queda este avión. Este avión. Se han potrado. Este eres tú a la Delta de antes. Esto es cuando yo juego al Microsoft Flight Simulator. Así terminas todas las sesiones. Bueno, voy a aterrizar. Ahí, clavado. Y hablando de terminar, pues vamos a terminar con el Blue Planet. Espera, si sigue un poco que me estoy preparando yo. ¿Vale? Andamos un poco por aquí. ¿Qué pasa cuando llegas al límite? ¿Dónde está el límite? Pues que no tienes muy claro dónde está el límite y entonces el puntero no se pone en verde, sino en rojo. Y aquí se ha quedado la cosa. Y no puedo más. Entonces tengo que volver a donde señala en verde. El puntero en rojo. A mí esto en verde, sí. Me recuerda al invento de la app. ¿Os acordáis cuando sale de la app la primera vez en HTC? Sí, de hecho, que sale las burbujitas que tenían 3 o 4, que estaba las... una montaña, que había sitios que podías ir, que luego en el workshop empezaron a meter muchas más fotogrametrías y bueno
Bueno, guay. A ver, para el que le interese la fotogrametría, es para mí, pues bueno, es que no hay otra cosa en el catálogo de Quest, y tampoco hay muchas cosas en Steam. Eso es verdad. Entonces, bueno, pues bienvenido sea. No todo van a ser pues juegos. Gírate un poco, es que esto lo tengo ya muy visto. La caja esa y el palo ahí en el desierto, ahí. Por lo menos veo ciudad. Bueno, espera, si puedo, pruebo otra cosita. Vamos a ver, antes de que vamos a ver, mira, una bueno, mira, este aquí, vamos a ver. Monotufa. Yo la verdad es que no conozco ninguno de estos sitios, ¿eh? Mira, aquí tienes aquí una maquetita que te explica lo que hay. No, la verdad proporción. Es una pasada. Todas estas aplicaciones para lo que es el aprender, el llevar a clase de escolares cosas que, bueno, o sea, es que esto no tiene parangón, o sea, esto es lo que es lo mejor, y es una pena que no se esté utilizando mucho, ¿no? Para esto. Pues imaginaros un juego de terror ambientado pues en este cobertizo destrozado, ¿no? Ramón, si estás con las Play. Estoy haciendo la. O sea, espérate. No, te lo digo. Porque puede ser que si se ha caído Twitch, la mitad de Twitch y la mitad de los que estamos aquí no lo vemos, no te veamos el tuyo, ¿sabes? Lo que te cuento. Yo lo sé, pero hay que probar aquí. Porque me dice que se ha producido un error. Yo no puedo entrar ya en Twitch. O sea, yo no veo nada de Twitch. A ver, en teoría estoy transmitiendo ya, Oscar. Sí, sí, que me parece bien, que te digo que yo no puedo ver Twitch. Sé que estoy transmitiendo porque algunos de vosotros decís que seguimos haciendo aquí el canelo, pero no. Yo no puedo entrar en Twitch. Yo voy a ir saliendo si eso, pues, o sea, que lo que yo estoy viendo no lo ven, ¿no? No, señor, no, que es que no va a Twitch. Mi Twitch no existe. Yo le doy y me sale aquí. Sí, que hay un montón. Está Ibai con 551.000 espectadores. Está el Chiringuito con 1.600. Está Amazon Music con 99. Y luego estamos nosotros con los que estamos, que somos muy majos todos los que somos. Pero yo veo en negro y me sale el relojito aquí dando vueltas. De lo tuyo, de lo mío y de lo más allá. Podemos ir a Puzzle Bobble y probamos después. ¿Ya? Vale. Pues venga, me pongo el visor y vamos al Puzzle Bobble. Haz aquí para recargar el reproductor. Pues vale. Configuración. O si no arranca, cambiamos a YouTube. Sobre la marcha, ¿no? Bueno, si de todas formas no puedo, es que claro, esto va por lo de PlayStation VR, lo tenemos. Sí. Venga. Pim, 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 solo funciona Gaby, sí. Bueno. Uy, bueno, funcionó, pero a ver si me centro porque. Espera, es que a ver si se ha caído Twitch en España, porque nos dice que funciona, Gaby. Estáis en España. Los que estéis diciendo que nos veis, estáis en España. ¿Hay alguien en España que nos vea? ¿Hay alguien que nos está viendo? ¿Hola? ¿Eco? Alguno dice que sí, que nos ve desde el móvil. Que, así por ejemplo, que... pedazo... Yo estoy en Sevilla. En Sevilla se nos ve a los tres. Bien, bien. Bien, bien. Pues ya pues, o sea, que por el sur se nos ve. O sea, que sí, que no es cosa de... Yo España, estoy en España y os veo. Una pena, esto no tira. Os tendré que ver en diferido ya, pero si el problema es que no... Bueno, sí, venga, en diferido. Desde Canarias, ok. Joder. País Vasco en web. Desde Perú empecé también. Pues va a ser que nos han puesto la cruz. A mí me han puesto la cruz. No, a ti y a mí también. A mí no. Error 2000. A mí me sale error 2000. Esto es como. Sí, a mí cuando... también. Error 2000. ¿Cómo solucionar el error 2000? Bueno, estas páginas me encantan. ¿Cómo solucionar el error 2000? Apaga el ordenador. Si a mí se está viendo lo que tengo delante. Es una isla muy, muy colorida, unas tortugas, unas estrellas de mar, palmeras, creo que al fondo había unas cascadas. Tengo aquí una, lo que yo pensaba que era una pistola extraña, que no sabía cómo se disparaba hasta que descubrí que realmente es un tirachinas, un tiradique. Y bueno, vamos a empezar con el modo, bueno, a ver, para empezar vemos que el menú no está en español, settings. Muy pero... mal por subios, ¿eh? Todos los juegos en inglés. Pero vamos a ver. Nada, controles, poquitas opciones. Tres modos de juego: duelo, para jugar online contra otros jugadores, modo historia y modo infinito. Venga, voy con el modo historia, que creo que me pasé un par de escenarios. Vamos con el número 3. Y sí, jugar. Que te moló.
tampoco. tampoco he jugado. No he jugado más, no porque no me gustase el juego, que ahora diré, sino porque tampoco uno tiene tiempo para jugar. Voy a hacer una cosa, a lo mejor espero que no se corte nada. Voy a ver si. A ver, visualmente el juego es muy simpático, muy colorista. Oscar, ahora sí me lo estoy viendo yo en Gadget. Infantil. Bueno. No, este dragoncito pero... nos pasa una burbuja, la cargamos al tirabique o al tirachinas. Ya ha vuelto, ya ha vuelto. Bien. Ya ha vuelto. Por alguna razón. A mí también me va. Tenía que volver con este. Ahora, el que nos haya conectado, mira, a lo mejor los 100.000 millones de personas que están viendo a Ibai se le ha cortado y han venido aquí a vernos. ¿Os imagináis? Y nos ven jugar al Bubble Bobble después de tener un montón de juegazos y se llevan la imagen de que esto es la VR. Y hemos hundido la VR en Twitch. Sí, está siendo un poco negativo con este juego, que efectivamente pues no es nada, digamos, del otro mundo. No, pero no, sí que, si este juego fuese de Ivanovich Game, no lo diríamos que, bueno, pues mira, trae un clásico a la VR. Lo habría hecho mejor. Ivanovich Games lo hace mejor, porque tiene el gameplay mucho mejor pillado en la VR que esta gente. Porque esto de darle vueltas y tirar unas monedas, eso es un petardo. Es un petardo de juego. Mira, mira, he fallado el nivel. Por lo menos no es tan fácil. Tiene tiene la profundidad de la VR. Es verdad. Y quiero decir... No podría ser... Bueno, podría ser un juego de móvil también, Pero me estáis tomando el pelo, que no te puedes mover, que lo único que tienes que es una especie de cosa que tiene unas bolas y siempre cae, más o menos cae donde tiene que caer. Tú apuntas. Que no cambia demasiado el escenario, que no tiene absolutamente nada de mecánica de... El escenario cambia cuando te pasa una de las islas, el escenario que está alrededor. Va cambiando, son 100 misiones. John, se te está yendo la perola, pero bien. Debe ser el calor ya que hay en Sevilla, porque no podéis decir que esto es un juegazo, por favor. Es que si esto es un juegazo, ya no sé dónde nos vamos a ir. Pero bueno. Pues si eres un fan de Puzzle Bobble y te gusta la VR, pues puede ser, ¿no? Yo qué sé. Eso es cuestión de gusto. No. Cuestión de gusto es que te guste una camisa más o menos. La mecánica del juego sí. Es muy similar al Boss Edin, si os acordáis, que tenías que concatenar colores. Sí. Solo que aquí, bueno, luego va cambiando la estructura. No siempre es ese motor ahí con las bolas, sino que hay varios motores y juega con eso, ¿no? Va combinando. Y también hay pájaros que cruzan, que tienes que dispararle y te dan puntos. Claro. Eso, lo de los pájaros, más tires donde tires la bola, le da. ¿Sabes? Mirar qué atardecer más bonito. Ya empezamos con los comentarios. Para niños no está mal. Pero ¿qué niños? Si los niños no pueden jugar a esto. Si no tienen edad para jugar a esto. La mayor pega que le pongo a este juego no es el juego en sí, sino el precio. 19,99, 20 euros, me parece un poquito... Estoy con Pedaxon. Estos juegos hacen daño. No vale todo en VR. Esto es un... Tenemos que sacar algo... Y lo sacamos y tiramos unas bolas, metemos una cosa en una bola. Es el aniversario de estos personajillos, pues bueno, han sacado esto en VR. Regálalo, a mí si lo regalas, sí. Si cuesta 2 euros, porque luego te viene un peluche del muñeco ese a casa, pues sí. Pero es que ya empezamos, es que todo en VR es entretenido. Todo en VR es inmersivo. Todo en VR es muevo la mano y disparo una bola. Sí, pero busca algo más, ¿no? Que yo no lo voy a defender, ¿eh? Yo a mí este juego, más allá de 5, 10, 15 minutos de ver cómo es, yo no voy a volver a este juego. Pero porque a mí propuestas David, como Candy Crush no me... Que Pedaxos se está comiendo los puños en casa. Claro, vuelve a la historia, Gaby. Está subiendo el nivel de tensión. Va a acabar tirando las gafas por la ventana. Con el gatillo y desliza hacia abajo. Con eso, para que veas. ¿Ves? Tiene más islas. Si te pasas las 5, puedo ver otro escenario, que es una chorrada. Te lo pasas segundos. Sí, si te pasas más... Ramón se ha enganchado, ¿eh? Ramón se lo conoce a juego más que yo. No, si yo lo digo...
Joder, lo probé ayer, hombre, hay que probar las cosas. Pero... el modo infinito, las burbujas van subiendo poco a poco hacia un vórtice, tienes que entonces hay una presión, digamos, de tiempo, de hacerlo cuanto antes. Ajá. No sé. Pregunta. Ya aquí está, pregunta seria, sí, lo sé. Pregunta seria. Si el móvil juegas, y lo hemos hecho alguna vez, o yo por lo menos lo he hecho alguna vez, si los juegos casuales juegas con ellos cuando te sientas en la consulta del médico o cuando estás en el metro esperando o en el autobús y te echas una partida rápida, ¿puedes traspasar esa experiencia a VR donde necesitas el visor, ponértelo, o sea, toda la parafernalia que conlleva? Para un viaje en autobús... Claro, pero es un standalone, esa es la ventaja de Quest. Yo esto empecé, por ejemplo, como no tengo el visor siempre conectado, que no me fío de mi gata, que me muerda los cables. Ahora voy, Guille. Pues eso, a mí para jugar esto no. O sea, yo cuando pongo el visor, pues voy buscando algo, yo qué sé, por ejemplo, un tren, ¿no? O sea, busco otra cosa, no este tipo de experiencia más casual, ¿no? ¿Se ha ido la conexión? ¿Qué pasa? No, yo te escucho y veo. Y sigue transmitiendo bien, ¿eh? Vale. Me alegro. Que decía eso, que no... no sé si o sea, que para mí no es, ¿vale? El vórtice de arriba mola, ¿eh? El vórtice... Nadie se lleva las Oculus por la calle, pues eso voy. Es verdad. Nadie se lleva las Oculus por la calle. Es que no lo sé. Es que yo estos juegos a 20 euros, es que, joder, es que se me hacen duros. Lo verdad. Que sí que probé ayer, el multijugador, lo de duelo. Y me tiré un rato esperando y no había ni Dios. No me encontré ninguna partida. No está ni el ni Surbio, ni el desarrollador de Surbio. O sea. Puedes jugar con amigos. Yo la semana pasada me encontré con uno. Ah, mira. No he probado mucho suerte. Lo mejor de hoy que es un mod. Bueno, espérate, a ver Gachetier. Sí, la verdad es que... Sí, no sé si darle. Sí, tú Ramón, vete preparando porque es que tampoco se puede. Este no le subimos a YouTube, este programa. Bueno, venga. ¿Cómo que no? Que sí. Pero tenemos que poner un disclaimer, algo así, ¿sabes? Esto no representa la calidad de la VR, es solo un ejercicio que hacemos los miércoles de introspección y de psicología. Mira, lo que dice John. Eso, yo tiraría por Tetris, por ejemplo. Que si claro. Tetris o Puzzle Bobe. Pues eso, ahí vais. A ver, a mí se me venga, está pásame. Yendo, a mí se me está yendo cosas de aquí. La bola. Espérate. Bueno, Ramón, si quieres. Espera, Gaby, te dejamos ahí con los dos dragoncitos. Espérate. A comer. Y no te puedes comer la bola, a lo mejor te da un LSD de estos. A ver. Y te vas la a todo. La bola. No puedes hacer nada, si es que no puedes hacer no, nada. No, ¿sí? no hay colisiones. No hay colisiones. Es que es una vergüenza. Sería un detalle que esta mano no atravesara sería, la pistola. Claro, sería saber VR, ¿no? Que es, si el problema es que ellos saben, si es que Surbius sabe hacer VR. Y cuando no haces esas cosas es porque no ha habido presupuesto detrás o no ha habido intención de hacerlo. Y eso es cuando nos cabreamos. Porque si esto lo hiciera, si he firmado, lo pone el primo Tony, que ha estudiado cuarto de Unreal, pues dices, jolín, oye, qué bien le ha salido. Pero que lo haga Surbius esto con la pasta que tiene detrás la gente de Konami o quien sea, Taito, ¿no? Quien haya hecho esto. Pues, Taito. Pues aquí se han resbalado. Yo no estoy viendo nada, esto está en azul. Ahora sí. Bueno, yo ahora, lo voy dejando. Ahora estamos en vivo. Espera, lo vemos, sí. Ahora has girado y estás en la estantería y te estás acercando a la caja de la Deca 1. Vale. ¿Vale? Vale. Ay, madre. Pues, venga, me diga, ya estás. Vale. En directo. Espera, que le voy a hacer una cosa. Ahí, ya estás. Bueno, pues la mierda. El juego de puzzle de Metanaut, que estaba en PC, estaba en Quest y ha llegado a PlayStation VR esta semana. Y ¿te acuerdas, Oscar? Pues esta vez juego con los Move, que la pega de estos controladores que no tienen los sticks analógicos, pero para este juego, pulsando el botón X... Lo mantienes pulsado y te arrastras para moverte. Ahora lo veréis cómo te impulsa. Puedes subir hacia abajo, hacia arriba, o sea que puedes cambiar la altura, ¿vale? Muy bien. Tiene viñeta y creo que no la puedes desactivar porque este es el menú de opciones, pues saldrá ahora. Y no tiene opción para quitar la viñeta que yo vea, pero bueno, tampoco molesta y en mi caso, pues bueno, yo siempre le agradezco por si acaso. A ver, este tiene un poco más de intención.
¿no? Este por lo menos te puedes mandar por una habitación. Sí, hay cosas, hay menús, hay... Tiene una, lo que digamos que sería la campaña de hacer todos los puzzles. Luego tiene un creador, un sandbox. Y luego tiene en línea, que es que puedes coger creaciones de la comunidad, de otra gente o de que ha creado el desarrollador. Y luego tiene el tutorial. Pero yo voy a enseñar lo que es un puzzle ya, o sea, directamente, ¿vale? Eso es. Y mira, pues y el escenario acá... aquí es curioso que no tiene colisiones con las manos, pero sí, si coges una pieza, entonces sí que tiene colisión con todos los objetos, ¿sabes? Del escenario. Fíjate, no estoy jugando todavía y puedo tirar ya las piezas. Bueno, espera, tengo que coger una y... Sí, sí, si habéis dicho el precio, 14,49 €. Joder. Un juego. Ya estoy viendo que ni siquiera estoy jugando todavía y ya están pasando cosas. Pues eso es ponerle cariño a los juegos, eso es ponerle ganas de hacer algo interesante, ¿no? No de cumplir el expediente, que es lo que muchas veces vemos. A mí hay una de las cosas que lo estoy repitiendo últimamente porque me estoy autoconvenciendo yo. Yo estoy esperando como agua de mayo que salgan las PSVR 2 con sus mandos, porque creo que esto del PC se lo están cargando poco a poco, porque juegos de estos, aunque fíjate el Gadget Gear este que tiene una pinta súper sencillota, le da mil vueltas a medio catálogo de lo que tenemos en cualquier lado de PC, salvando horrorosas excepciones. El problema del PC es que el bueno, el que es bueno, es muy bueno, pero el que es malo es patéticamente malo. Para que sepáis de qué va. Yo voy por el tercer puzzle ahora mismo y este es el principio, esta caja que hay aquí delante, y tienes que llegar hasta la que pone ahí la meta, ¿vale? Con eso amarillo. Uh-huh. Y entonces tú tienes una serie de piezas, como veis ahora, que son 6 largas, 15 más pequeñas y otras 5 más de otro tipo. Y luego tienes diferentes herramientas en el controlador derecho, que es para agarrar, para clonar o para borrar. Voy cambiando y, por ejemplo, uh-huh, os voy a enseñar... O sea, tengo que llegar allá arriba para luego tirar las piezas y que se caigan hasta allí, ¿no? Las máquinas de Rube Goldberg, como se llamaba, ¿no? O relación uh-huh, en cadena. Entonces voy a poner la herramienta de clonar para hacerlo rápido. Yo voy cogiendo aquí piezas. Y ahora aquí voy a poner una grande mejor. Esta, por ejemplo. A ver. ¡Uepa! ¿Qué ha pasado? No, que se me ha caído la pieza. Te ha caído la pieza. Ah, que la coge, pero... Ah, que vas copiando. Si las puedo coger o las puedo clonar, ¿vale? En la... A ver, este está en PC, está en Quest, ahora en PlayStation 4 y no sé por qué todavía no lo he jugado, porque a mí me llama mucho. Sí, sí. ¿Quién no ha hecho una reacción en cadena con fichas de dominó, con canicas en casa? Sí, pero pues esto es otro nivel y además sin tener que recogerlo luego todo. Luego en el sandbox puedes crear tus propios puzzles o hacer tus locuras, ¿sabes? Y compartirlos, ¿no? Con la comunidad. Diferentes artilugios, ahora lo enseño. Pero mira, se supone que he hecho yo aquí ya algo y ahora voy a probar si lo he conseguido. Entonces, si le doy al botón verde desde el principio... Vale, tienes que ir... el objetivo es darle al botoncito. A ver. A ver, entonces ya hemos completado esta y ahora supuestamente empezará la siguiente. ¿Seguro? A ver, dale a ver si funciona este... A ver, dale al botón verde. No sé qué está pasando ahora, pero se supone que ya... Sí. Ah, vale, ahora se activa ya el 4. Muy... Ahora tengo que llegar aquí abajo, ¿vale? Ahora me han puesto otras piezas. Entonces, bueno, esto es... Vas a ir superando así todos los escenarios, ¿no? Hasta llegar hasta donde... A lo mejor luego se abre por allí, creo. Esto es todo, amigos, como decía. Claro, este es el modo de la campaña. Y luego, si volvemos al home... Yo es que de verdad, estoy intentando, a ver, no parece que sea mal juego. Es que es verdad que este yo me puedo pegar ahora, sí. Una partida Yo es que no sé. Esa puza que hice yo el otro día. Lo voy a decir porque me sale y no me puedo callar. Yo no me compro las gafas, ni quiero la realidad virtual para este tipo de juego ni para las cosas que hemos visto hoy. Hombre, ya sabes de qué tipo de juegos me gustan a mí. Entonces. Bueno, pero a ver, vamos a ver. Hoy hemos tenido un mod de un juego AAA, que es lo que es. Una cosa vamos que os digo, ahí. No sé si en el vídeo se nota, pero lo malo de la PlayStation VR, de la consola, está la PlayStation 4 Pro.
pero es el aliasing, ¿no? De esto completo y sí. Son 5 ganas también de. Porque aquí es nítido, sí. Pero claro, tiene unos serruchos estos, los objetos. Los bordes de los muebles, sí, se ven unos dientes de sierra. Estamos a 400 kilómetros y te lo veo, o sea que. Sí. Pues sí, sí. Todo este escenario que tienes aquí, tú puedes crearte, fíjate, con todos los artilugios que tienes, puedes crear mil cosas. Tiene un modo que se llama aquí abajo, que se llama el de bloqueo. Que si no me. A ver. ¿Y cómo? Bien. No ¿Qué evolución tiene esto de juego? ¿Sales de esta casa? ¿Te vas a otros sitios? Yo no me lo he pasado. Hay un análisis en la web que tiene un 8, ¿eh? Que tiene un 8. Pues ese es el problema. Que si hay juegos de estos, ponemos 8. Aparte de objetos, ¿no? Y tú creas. Sí. Como podéis ver aquí te va indicando los pasos para crearte tus puzzles, ¿no? ¿Se te ha caído 12 veces eso, Ramón? ¿O es que no iba bien el juego? Las físicas no son lo más precisas. Porque podéis estar viendo aquí. Pues si la física no es precisa en un juego que va de tirar cositas. Ellos dicen que si tú ejecutas una máquina dos veces, a lo mejor no se repite lo mismo, ¿sabes? Que es como decir, no es un bug, es una feature, ¿no? No es un. Sí. No, a lo mejor sopla una ligera brisa. Se queda un poco pillado. Entonces, mira, voy a poneros lo último que falta para enseñaros y ya. Inicio. Yo he comenzado el chat esta tarde diciendo que teníamos 4 propuestas interesantes. A ver, a mí que lo prometía. Interesantes son. Y una curiosidad para si no lo sabéis. Sí. Este hice los subtítulos yo. ¿Te acuerdas que lo dije hace años? Fue porque con el desarrollador, hablando con él, eran pocos textos y no me importó de ayudarle. O sea, que los subtítulos son tuyos. Sí. Toma ya. Si hay fallos, lo siento. Son de Ramón. ¿Cómo? Real o virtual. Si es que somos los salvadores de la VR. Ramón, que no está el juego en español. Ya vamos nosotros y te lo hacemos, no te preocupes. Estos son escenarios que ha hecho la gente. Y le he ordenado por popular y yo que sé, venga, voy a darle aquí a ver qué pasa. Toma ya, mira lo que ha hecho este. Toma ya, dices. Pues si no. Okay. Ah. Ramón es muy agradecido. Juego que le pone juego que lo disfruta, ¿eh? Sí, sí. Y juego que se va a votar a sí mismo, como que lo viera. Vamos. Qué locura esto, ¿no? ¿Quieres cargar algo? Carga algo, a ver si lo vemos por detrás. Puedes montarlo. Pero. Dale al botón. Dale. Ahí. Dale. Bien. A ver si ahora se carga. FPS ahí flotando. Y tú dices, esto es algo que ha hecho alguien, ¿no? Que ha tenido toda la tarde libre, que le han dado. Sí, son creaciones. Ha dejado al niño con los abuelos y se ha puesto a dar vueltas. Esto tiene que molar. O sea, sí. Yo este lo compro. Yo este a lo mejor recibe mi voto. Pon un primera persona de bola. Yo qué sé. Pues por un pato, se pueden hacer muchas cosas. Hala, hala. Eso sí que es el. Hecho, lo ha roto. Un troll. Ramón, lo ha roto. O sea, es un juego de. O sea, vamos a tocar las narices. Bien. Toda la tarde para hacer esto y viene Ramón y lo rompe a los 5 segundos. Se nota que tiene un poco de latencia lo que estoy enseñando. De Twitch, lo que no vacilo. Ibai tiene 900.000 usuarios en directo. Esto no lo hace el Medal of Honor. Ya verás. Se te está yendo, Ramón. Con 900.000 usuarios, o sea, con casi 1 millón de usuarios en directo, ¿cuánto tiene que crecer el canal de Real o Virtual para que consideremos que la realidad virtual es un éxito? O sea, cuando nosotros lleguemos a qué, a 50 espectadores, a 100. 50 ya estamos. Pues, ¿ah, sí? No sé, estoy mirando nada. Pues, ¿cuánto tendríamos que tener? ¿Un millón? Hala, mira qué bien lo hace eso. Anda. Mira. Qué interesante. Qué bien. Bueno. Qué bien. Venga, Ramón, bueno, déjalo que ya es la hora. Que ya es la hora. Yo creo que ya vamos a las conclusiones. Sí. Muy bien. Pues venga.
Chimpún, chimpún, chimpún. Vamos a empezar con las votaciones. Pip, 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 pip. La musiquita todos los días. Votaciones. A ver. Claro, es que hoy se me quita la gana. Hoy es coger el visor y lanzarlo contra el punto limpio. A ver. Por lo menos que te puedes votar a ti mismo. Que no me puedo votar a un mod. El mod es un chiste. O sea. El mod vale, vale como anécdota, y lo traemos como anécdota. El mod no se puede considerar un juego de VR. Es un apaño. Un apaño. Venga, entonces, Gaby, tu voto. Hoy. Pues yo, por lo que he visto, dudaría entre el Gadgeteer, porque yo creo que es una propuesta que a mí me podía gustar, y el Blue Planet, por ser algo diferente. Pero me voy a quedar con el Gadgeteer, que no lo he jugado. Y me han vuelto a entrar ganas. Muy bien. Gadgeteer para ti. Ramón. Se lo está pensando. Blue Planet a mí no me ha convencido. La primera impresión para mí ha sido mala. Puzzle Bobble es que no es mi tipo de juego. Yo es que de verdad. Puzzle Bobble tiene ya un voto. Puzzle Bobble ya tiene un voto de John McClane. Es verdad. Sé que vais a decir que siempre he votado a mí mismo, pero es que realmente. Dale. Sí, claro. No, si tuviera que elegir para jugar, me quedaría con Gadgeteer. Blue Planet. Blue Planet, Blue Planet. Gadgeteer, Blue Planet. El Gadgeteer. A ver, yo me voy a quedar. Con Puzzle Bobble. Yo me voy a quedar. Es que no te sé decir. A ver. Mira, yo me quedo con. Con Gadgeteer, venga, me quedo con Gadgeteer, pero porque me están apuntando con una pistola. Si no, tiene colisiones. Se puede hacer tenis con una cacerola y una. Tiene pelota. Colisiones y puedes. Pues el juego no lo permite, cuidado. Vale, venga, pues hala. Mira, venga, Johan, por aquí. Sin ironías, dice, sin ironías, ¿qué va? Aquí no se estila. En este canal nunca se habla con ironía. Gadgeteer gusta, Oscar. Gadgeteer gusta. Gadgeteer, sí, pero claro, juego, que gusta juego. Porque lo hemos traído hoy. Gadgeteer te lo traes un día de juegos normales y lo coges y dices, mira, ven aquí, ¿sabes? ¿Sabes la puerta? Pues mira, ahí a la derecha te sales. Un ratito. Entonces, ¿cuál gana? Que no me he enterado. Gadgeteer. Gana Gadgeteer. Gana Gadgeteer. Y después, siguiéndole muy muy cerca, un juego que no es juego, que es el Blue Planet. Blue Planet. Y luego. Como a 4 o 5 galaxias después están los dos las dos cosas esas de que tiran pelotas, y luego en una galaxia que no tiene, eso sí que es una, es la realidad alternativa, esa que es la de los mods, está el de los mods. Así que bueno, que ese Guillotín, ese gran creador, también vota por el Puzzle Bobble, ya tiene dos votos por lo menos. Joder. Esto es como. Está más emocionante que Eurovisión. Yo me pasé una isla y era adictivo lo que es la mecánica, ¿vale? Pues igual que el juego de puzzle. Espérate, si ahora le vamos a poner un 9 a todo lo que hemos traído hoy. ¿Queréis manteneros férreos en las. Bueno, hablando de nota, mañana estará la review de Puzzle Bobble. A ver con qué nota sale. ¡Oh! No la he hecho yo. Yo tampoco. A mí no me miréis. Yo tampoco. Ya está, un 12. Ya está, el mejor juego que ha salido. Más polémica que o ciertas notas que de cierto juego no VR de esta semana. Ahí lo dejo. Bueno, pues buena gente de Real o Virtual. Un programa raro con Twitch y sus movidas. Programa raro, Ibai dando codazos por todos lados, el agujero negro de Ibai, que es, mal suena eso, que se ha llevado toda la gente. Nosotros estamos aquí al pie del cañón, que nadie nos diga nunca que en Real o Virtual no nos dejamos la piel por la VR. Calorazo, aquí los tres sudando con juegos que, pues vale, pero hay que hacerlo porque dijimos que se jugaría a todo lo que llegara, a todo. A lo bueno, lo malo y lo regular. Me llevo arrepintiendo de ir hace 3 meses, pero lo dijimos, a todo, y tenemos que seguir. Así que nada. Bueno, lo dicho, que muchísimas gracias y que nos vemos cuando los vientos soplen favorables a la VR, que espero que sea el domingo. El domingo nos veremos aquí en Twitch, si Dios iba y mediante, y luego nos volveremos a ver el miércoles. ¿Vale? Así que nada. Con más juegos. A ver, esta semana no sé lo que viene. Ya, con ya juegos. El miércoles que viene venimos con juegos. Eso es. Forever Bowl, Stones of Harald,
y... Como sigas, no vengo. Como sigas diciendo, un paso. Un día voy a sentar aquí a mi perro con las gafas, que va a hacer lo mismo. ¿Forever? ¿Has dicho Forever? Forever, no sé qué es Forever. Bowl, el venga. Juego de bolos. No sé. Ale, de bolos, vale. Iros a merendar, que os lo habéis ganado todos. Muy bien, venga, que no se cuelgue nada.